sin anestesia. perdón. Vea, finalmente. Gracias por esperarme. Te esperamos, por supuesto que te esperamos. Y darme aliento todo el tiempo. Como muchas siempre, gracias. Tenés tu lugar, una alegría tenerte presencial. Presencial. Finalmente. Acá estoy. Bueno. En la hora de Moreno, sin Moreno. Sin Moreno. Una vez más, digamos, ya está. Todo normal. Además, Pimpi todavía no llegó, todo normal. Ya va. No, pero vos sabías que Pimpi estaba llegando. Sí, pero también ahora, digamos, como Moreno está así. Sí, sí. Pimpi también está así. Así que, bueno, vamos a esperar. Mientras viene Pimpi, podemos ir conversando. Dale, Pablo sí. Está de vacaciones, así que le mandamos un abrazo también. Guillermo está en Tierra del Fuego, está en Ushuaia. Absolutamente. La verdad que me parece extraordinario ese territorio. Tal cual, justamente. Ese territorio. Justamente. Maravilloso, que es pura soberanía. Y éramos pocos los que defendíamos económicamente, digamos. Me parece muy, muy importante que Guillermo esté en Tierra del Fuego. Tal cual. Más en momentos como este, ¿no? Porque hablando de la cuestión internacional, el mundo está súper... con altas temperaturas de conflictos, de tensiones. Una de ellas, de la cual venimos hablando en los últimos programas, es el Atlántico Sur. Exactamente. Sur. Bueno, y allá está, ahora en este momento está Guillermo. Y la Antártida. Esta semana, la Federación Rusa, que por un lado la primera medianera también está muy, muy candente porque está avanzando y consolidando nuevas zonas en Ucrania. En una semana, 278 kilómetros cuadrados ha ocupado la Federación Rusa. Quiero vincularlo, Putin habló ante la Asamblea Federal y entre otras cuestiones dijo que Occidente tenía mucha responsabilidad por haber frenado las negociaciones de paz que se habían planteado hace un año atrás. ¿Y quiénes frenaron? ¿Quiénes, digamos, tienen intereses clarísimos, pero además frenaron? Johnson fue uno de ellos, Gran Bretaña. Jugó Gran Bretaña en esa dirección. Digo, vinculado con esto de alguna manera, esta semana, de manera oficiosa, no oficial, no salió un comunicado oficial, la Federación Rusa hizo circuló en muchos medios, hubo comunicados por parte de los BRICS también, de que habían encontrado petróleo en la Antártida. Eso fue una bomba en el Atlántico Sur, y una bomba que además golpea al Reino Unido, porque muestra, digamos, cuáles serían las intenciones más de fondo que tiene el Reino Unido en esa zona tan estratégica en este momento a escala internacional. Pero no, voy a leer las reservas, porque son terribles. Voy a leer si lo encuentro, porque tú sabes. Acá está. Serían 511 mil millones de barriles de petróleo en la Antártida, 10 veces la producción del Mar del Norte en los últimos 50 años, el doble de las reservas de Arabia Saudita y 30 vacas muertas. No, es impactante. Ahora, creo que siempre se sospechó. Siempre se sospechó. Es decir, yo a veces tenía, ¿viste cuando tenías esas reuniones sociales donde decían, no, pero ¿por qué queremos las Malvinas? Serían un gasto. ¿Viste cuando decís la falta de criterio y de sentido común? Las Malvinas, además de que son parte de nuestro territorio y de nuestro corazón y de nuestra esencia, hay recursos muy importantes y sin ninguna duda Gran Bretaña siempre las reservó fundamentalmente por la Antártida. Justamente, más con la importancia... Es decir, lo que vos decís, el Atlántico Sur. Sí, el Atlántico Sur y la importancia estratégica que tiene la Antártida como continente. Pero además, ¿en qué zona se encontró eso? En la zona que está en disputa entre Gran Bretaña, Argentina y Chile. ¿O qué casualidad?
Sí, yo no sé nada de la técnica en este sentido, pero sí me imagino que al ser territorios, se extiende el territorio y sin ninguna duda abajo hay una continuidad de nuestra maravillosa tierra con hielo arriba. Por lo tanto, bueno, también habrá que ver dentro de las técnicas. Yo lo escuchaba a Guillermo esta semana, que viene hablando hace rato, es decir, de, bueno, se verá cuáles son las técnicas extractivas, cuáles serán, pero sin ninguna duda uno sabía o podía sospechar fácilmente que la continuación de nuestro territorio tenía que tener en la Antártida recursos. Tiene recursos estratégicos que además no son solamente los hidrocarburos, sino que también seguramente habrá minerales y demás cuestiones. Pero lo que yo quiero decir es cómo este tablero a escala mundial de zonas de conflicto de tensión se va ampliando. Ya veníamos hablando del Atlántico Sur, estuvo el operativo Juana de Arco, el viaje de la Armada Francesa. Recientemente, digo que Francia tampoco da puntada sin hilo, está el operativo en marcha del Comando Sur, conducido por el Comando Sur, que es Mares del Sur, y bueno, y ahora está esta bomba que viene de la Federación Rusa, que viene, digamos, no tiene pretensiones soberanas de territorio, pero es una bomba porque sacude la región estratégica del Atlántico Sur. Así que, el Atlántico Sur, por más que hablemos de la Antártida, Ushuaia y Tierra de Fuego, se está calentando, claramente. Y Pimpilla primero. ¿Cómo estás, querida? Ya has llegado un poco tarde. ¿Yo, señor? Mirá quién está con nosotros. ¡Qué gustazo, Bea! Es que yo me tuve que bañar para venir a verte, Bea. Perdonen. Bueno. Yo no voy a hablar. No digas nada, por favor. No. Ahí termina la... Me excuso con ustedes, pero no tengo perdón de Dios, así que sigamos. Ahí termina la cuestión. Entonces, digo, hay un tratado antártico que impide la explotación de los recursos de la Antártida, claramente, zona de paz, zona de investigación, sí, bueno, ya sabemos. Pero ahora, a fin de mes, se va a reunir quienes conforman, han signado, han firmado el Tratado Antártico en la India. Seguramente este tema se tocará. Creo que la reunión se hace en la Argentina, escuché. Lo sé, digamos, o escuché bien o escuché mal, pero me parece que la reunión se realizaría en la Argentina. ¿No? No sabría decir. Creo que no. Pero bueno, no es el eje donde se realiza. No creo que se realice en la Argentina. Pero bueno, la cuestión es que se van a reunir ahora a fin de mes. Entonces, empezamos con el Atlántico Sur porque lo vinculamos con Guillermo, que está justamente en Tierra del Fuego. Exacto. Acá en Ushuaia. Así que, bueno, un saludo fuerte para Guillermo, además en estos momentos. Y que se abrigue bien, debe estar... Y te imaginas muerto de frío. Si yo iba a estar allá... No sé, imposible. Imposible, sería muy difícil, muy difícil. Sí, además Río Grande, de repente se le producen charcos por el hielo, es decir, realmente hay que estar, hay que vivir ahí, clima, ¿eh? Sí, hay sí, que sí. vivir, hay que trabajar, es un territorio difícil. No desearía vivir en un lugar tan frío. No, yo de ninguna manera he venido a Tucumán. Prefiero volver a Tucumán. No, pero gracias que tenemos realmente población, tenemos industrias y tenemos ocupado y bien ocupado el territorio. Sí, faltaría ocupar un poco la Patagonia, ¿no? Sí. Todavía nos quedan zonas muy vacías y muy apetecibles en el marco de la geopolítica internacional y la geopolítica continental. La cuestión de Ucrania está bastante, bastante complicada. Tanto es así, está para los ucranianos, ¿no? Yo creo que se está acercando la instancia de negociación. Va a haber un encuentro en Suiza al cual no fue invitada la Federación Rusa. Un encuentro por la paz, no para negociar la paz. Pero bueno, más allá de eso, esto que estábamos diciendo, que en una semana 278 kilómetros cuadrados, la zona de Kharkov, que ya le estarían perdiendo, es la segunda zona en importancia en Ucrania, se están extendiendo.
Y en esta semana también Blinken cayó de sorpresa. Otra vez. Hizo 7 viajes a Medio Oriente o Occidente Ampliado, tal cual lo planteamos nosotros. Y ahora creo que es el 4º viaje que hace a Ucrania. Pero esta vez fue de sorpresa. Da la casualidad que, digamos, la Casa Blanca está preocupada. Porque por el avance de la Federación Rusa está preocupada, y esto lo demuestra el viaje de sorpresa de Blinken en la zona. Yo la verdad que aprendo de esta de la Guitia sobre este tema. La verdad que me facilita muchísimo la lectura. Pero la sensación es que cuanto más dura la guerra y más territorio ocupa Rusia, más pierde Ucrania. Claramente. Y más pierde la OTAN, digamos, ¿no? Bueno, la OTAN ya, digamos. Entonces, me parece que tendrían que... Bueno, se está acercando a la cuestión, pero Blinken dicen que fue a llevar el apoyo. El apoyo, porque además el Congreso finalmente aprobó tarde, porque hubo una discusión muy fuerte, que creo que eso también permitió que la Federación Rusa avanzara. Creo que fueron 61.000 millones de dólares en ayuda militar, en equipamiento, en dinero, pero parte de eso se destinaría también al reponer lo que ha puesto el Pentágono en esto, ¿no? Porque ha puesto muchísima plata. Entonces, dicen que Blinken fue allí, sí, es cierto, públicamente, digamos en la superficie, pero fue a ver en el estado real de situación, en territorio. Y además hay que tener en cuenta un dato. Zelensky, ya habíamos dicho que ni Biden ni Zelensky son quienes los interlocutores o los actores que pueden participar de una mesa de negociación. Zelensky, digamos, ya está quemado, y Biden también. Tal es así que Zelensky, incluso por la vía de la fuerza, porque sufrió un atentado hace poco, o sea, si no está porque se corre en algún momento, algunos lo están queriendo correr. Pero la cuestión es que se vence su mandato. Digo, hay otra cuestión de fondo. Se vence su mandato, tendría que haber convocado elecciones, no lo hizo por la ley, entre comillas, la ley marcial. Claro. Es medio contradictorio, porque no lo hace por la ley marcial, pero no declaró el estado de guerra. Entonces, ¿cómo es esto? Aplica una ley marcial cuando formalmente no está declarada la guerra. Suspendió las elecciones. Y esta situación hace que la oposición interna también se esté movilizando. Entonces, está en una situación de lindante con la ilegalidad, si lo quieren tomar como argumento. Entonces también eso está en juego. Claro. Porque, digamos, el interlocutor, la situación en el frente está complicada desde el punto de vista político-institucional, y la interna ucraniana está complicada. Ellos pusieron, yo creo que la última partida de dinero, porque... Y ya la República Checa salió a decir, siéntense en la mesa de negociaciones, viene la mesa de negociaciones ahora. O sea, además el cuento de que... lo de Putin, si es democracia, si no es democracia, nada. Y este que nos llama a la elección, que se autoprorroga el mandato, Putin por lo menos. Sí, pero vos fijate qué terrible, sufrió un atentado, no es un tema menor. O sea, qué caldeado que está el ambiente en esta medianera de la cual venimos hablando. También venimos hablando que se va a resolver, y en un momento habíamos planteado que se iba a resolver que la Federación Rusa se iba a quedar con la zona del Dnieper, la zona del Donbass, Crimea, que ya lo tenía de antes, que es la zona de asentamiento metal, mecánico y minera, y, digamos, Ucrania, que daba para la Unión Europea, que no forma parte, digamos, todavía, con la zona cerealera. Así que, bueno, esta es una frontera que ahora en la cual se está levantando la temperatura, seguramente porque se va a avanzar hacia una negociación. Otra, en la segunda medianera también está bastante movidita. Se reunieron Xi Jinping y Putin. Ajá. Ajá. O sea, está muy... En este momento se reúnen Xi Jinping y Putin. ¿Y quién está por asumir ahora en estos días? El nuevo presidente de Taiwán. También. Digo que China está haciendo mucho ejercicio militar en la zona.
los taiwaneses están preocupados, bueno, pero va a asumir. Quien asume es la continuidad, es el vicepresidente del gobierno que deja en este momento el Ejecutivo, y es del partido PDP, que es un partido que tiene una postura más cercana, digamos, a la independencia de Taiwán. Pero, no, porque no suscribe el planteo de una sola China, dos sistemas o dos regímenes, porque lo que está planteando China es que Taiwán forma parte de China, pero que son dos regímenes políticos que hay que respetar. No estaría suscribiendo, pero tampoco estarían en condiciones de declarar la independencia, porque eso sería... Y hay muchos intereses, hay parte de la población de Taiwán que dicen no queremos ser piezas en el tablero de ajedrez, en la disputa, claro, que está pasando con Ucrania. Que en Ucrania se está jugando esta disputa por las zonas de influencia entre Estados Unidos y la Federación Rusa. Entonces, se han reunido Xi Jinping y Putin. Putin ganó las elecciones, asumió hace poco. Es su primer viaje como nuevamente jefe de gobierno. El primer viaje lo hace a China, en este tablero, ¿no? Que está... Entonces, digamos, plantearon que sus acuerdos, primero que, digamos, desde el punto de vista político, la independencia de los bloques, la no injerencia en los propios asuntos internos de ambos países, acuerdos a nivel energético, ¿quién provee de energía a China? Y sobre todo a partir del conflicto, del conflicto con Ucrania, o del estado de guerra, como lo ha definido la Federación Rusa ahora, con Ucrania, es la Federación Rusa, China. Pero además hay acuerdos para la producción de energía nuclear, hay acuerdos para la producción de energía que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente. La Federación Rusa aumentó muchísimo la exportación de alimentos, porque nosotros hemos dicho que China, que no tiene ni energía ni alimentos para abastecer a su población supernumeraria, ni energía como para abastecer en industria, bueno, todo lo que se requiere, digamos, de aprovisionamiento energético. Entonces avanzaron en esto, avanzaron en la carrera espacial, en inteligencia artificial. China le provee partes para la producción de armamento y, bueno, ha tenido una postura a favor de la negociación de la paz en Ucrania, con la participación, siempre dijo, no podemos dejar a la Federación. Incluso hizo una propuesta de paz. Digo, pero en este momento que se reúna, ni esta reunión entre Xi Jinping y Putin, mira a Estados Unidos también. Así que tenemos esta medianera también complicada, tenemos el Atlántico Sur complicado y también tenemos complicada el escenario, tenemos complicado el escenario en el Occidente ampliado. Creo que ya lo habíamos conversado antes, no sé, digo esto y ya termino porque... No, decirlo de nuevo que ya no te escuché. No, que hay tensiones entre Estados Unidos y Netanyahu justamente por la zona de Rafa, que dijeron ya basta de intervenir en la zona de Rafa. Bueno, siguen avanzando por partes, pero siguen avanzando. Ahí hay un foco de tensión, o sea, está todo muy tensionado, pero además... Me llamó la atención Irán, ¿no? Bueno, están los Juegos Olimpiados, las Olimpiadas ahora en Francia, que China estuvo con Macron, pidieron, digamos, una tregua porque es una zona muy caliente. Hubo un atentado, ahora metieron preso a alguien que quería poner una bomba en una sinagoga en Francia. Pero bueno, me llamó la atención, digamos, sumó un poquito de tensión a la zona. Irán hizo una declaración pública diciendo que no se olvida que Reino Unido, Francia y Alemania apoyó el ataque del 13 de abril que realizó Israel. Y que esto en algún momento tendrán que hacerse responsables de sus actos. Digo, entonces, es otra. Puede ser que no ocurra nada, digo, pero genera tensión, ¿no? Y otra cosa más, y cerramos. El atentado a Fico, al primer ministro de Eslovaquia, que también demuestra que no hay tranquilidad en Europa. Claro. Tras la derrota económica, el costo militar de sostener a Ucrania,
toda la movilización interna y política, ahora se suma este atentado, que además fue realizado por una persona que, digo, hay que contextuar qué estaba haciendo Fico. Fico estaba teniendo una postura independiente de la postura de la Unión Europea. Dejó de enviar en el año pasado armas a Kiev, sí apoyo humanitario, pero armamento no. Y esta persona que hizo el atentado no estaba de acuerdo con esto. O sea que, en fin, está todo muy movidito y creo que acá también está muy movidito, así que podemos escucharlo a Guillermo y después charlar un poco, ¿no? De, bárbaro. ¿Te parece? Sí, me parece. ¿Cómo no? Bueno. Vitia, ¿qué dice? ¿Cómo anda acá en un descanso en Río Grande, Tierra del Fuego? Muy emotiva la visita hasta este momento, ¿eh? Con los compañeros de Principios y Valores, un grupo extraordinario. Me fueron a buscar a las 5:30 de la mañana al aeropuerto. El avión salió a las 2 de la mañana, puntual. Dormimos, obviamente. Pero había un grupo como de 10, 15 compañeros que vinieron. Se levantaron para darnos la recepción. Dormimos un rato y después fuimos a Mirgor. Mirgor es la empresa de Caputo, el amigo de Macri. Pero ese no es el tema, porque la persona jurídica no la hacen sus accionistas, fundamentalmente los trabajadores y el capital invertido, porque es la armonía entre el capital y el trabajo. Importante, importante lo que hacen, importante lo que desarrollan. Es una empresa de la vieja globalización, de las cadenas largas de abastecimiento. Viene de Taiwán, de Indonesia, de Vietnam. Vienen los famosos semiconductores, son de Taiwán, no hay duda. Y con eso arman distintas plaquetas, que son las que se pueden armar, pero un desarrollo tecnológico interesante, habiendo comprado la moldería, que es hacer unos moldes importantes, y a su vez las plaquetas electrónicas, una parte de ambiente controlado o atmósfera controlada, como lo quiera decir, pero bueno, los primeros niveles de atmósfera. ¿Todo esto para qué? Para decirle que en la reindustrialización de la Argentina, la industria del Tierra del Fuego no va a estar puesta en discusión. Las externalidades negativas que pudo haber tenido ya pasaron y se consolidó geopolíticamente el territorio para la Argentina. Esto es con suma y con su menos, siempre que se toman decisiones políticas. Ahora la bandera argentina flamea por todos lados y lo que pudo haber causado de deseconomías para el continente, todos los incentivos que hay para la manufactura en la isla, ya está. Eso es una realidad y así lo tenemos que ver. Sí es cierto que les dijimos esto, que en el próximo gobierno peronista Tierra del Fuego, la industria de Tierra del Fuego seguirá siendo una realidad, pero que vayan pensando que se vienen cadenas cortas de abastecimiento. Y tuvimos que desarrollar el concepto. Ahí apareció con lo de México como principal proveedor de Estados Unidos desde el 2023 para ahora. En fin, como en un lustro fue cambiando el mundo. Esto lo inició Trump en el 17, para el 18 ya estaba todo operativo y en 5 años... se transformó en México, por entender para dónde va el mundo, en el principal proveedor de Estados Unidos. Imagínense los millones de puestos de trabajo que va a significar para los mexicanos eso. Millones de puestos de trabajo. Claro, reemplazando a los chinos. Cadena larga de abastecimiento, los chinos. Cadena corta de abastecimiento, que para dónde va el mundo, los mexicanos, en América del Norte. Y en América del Sur y Argentina, compitiendo con Brasil sobre la región, todos los países de la región. Claro que
para aumentar la productividad tenemos que resolver el tema de la logística. Y esto es lo que estuvimos hablando. Alimentos y energía son los dos vectores de competitividad. Y en Tierra del Fuego, se ve claramente. Por los alimentos, hay, obviamente que la mayoría de los alimentos son traídos del continente, y porque el mercado de lo producido en Tierra del Fuego mayoritariamente es el continente. Entonces, esto tiene que ver con el viejo diseño de la globalización. Sí, se puede adaptar, sí. ¿Es obligatorio adaptarlo? Sí. ¿Lo tiene que hacer un gobierno peronista? Sí. Y mire, lo importante de haber consolidado este territorio. Después fuimos al Museo de las Malvinas, veterano de Malvinas, y después hicimos un pequeño evento que dejamos una palma del Monumento a los Caídos. Precioso. Precioso, da frente a la costa, vinieron los medios. Y tuvimos también una muy interesante reunión con el intendente. Muchacho joven, 44 años, bien peronista, bien peronista. Y que se sumó a este espacio de reorganización del movimiento peronista. Siendo intendente joven, teniendo mucho futuro, tiene mucho futuro político también en Tierra del Fuego. Y principios y valores, como espacio político dentro de la causa, es importante. Va construyendo un lugar de referencia. La interna del Partido Justicialista es del Partido Justicialista. Nosotros somos principios y valores, pero el movimiento peronista somos todos. Y la herramienta electoral puede ser la Confederación Justicialista, donde nos encontremos. Muchas cosas conversamos sobre la década ganada y muchas cosas sobre el porvenir. Eso es muy importante. Ahora a la tarde vamos a tener una reunión con la CGT y después vamos a tener un acto. Y de ahí ya descansamos y partimos mañana por tierra para Tolhuin y para Ushuaia. Importante. Importante la prédica que está teniendo el peronismo abajo. Las bases peronistas están muy bien. El peronismo está volviendo a enamorar. Simplemente tenemos que resolver cómo continúa la administración de la cosa pública, porque en este caso no tiende al bien común, tiende a la disolución. Acá en Tierra del Fuego también la caída de facturaciones del 60%, al margen del tamaño de la empresa. Al margen del tamaño de la empresa. Imagínense que si no se venden autos, si no se venden televisores, no se vende aire acondicionado, esta empresa y las empresas están complicadas. Pero esa caída del 60% es en todos lados. Es en todos lados, salvo el campo, porque va a tener una mayor producción producto de que llovió. El resto son caídas impresionantes, nunca vistas. Estamos en los inicios de una depresión económica que no se aguanta. Por lo tanto, en términos políticos también está la discusión sobre la transición. Y no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a pensar el punto de salida dentro de la ley y el orden. No hay que tenerle miedo a la transición. Hay que generar un punto de ruptura en este esquema, dentro de la ley y el orden y los marcos constitucionales. Y la política lo está discutiendo. Mire, las grandes empresas, las medianas empresas, las pequeñas empresas, sea Mirgor, un hotel, una panadería, todos están con el mismo índice de caída de venta. ¿Cómo va a seguir? Más las tarifas que subieron, en general los costos que subieron, o sea que suben los costos, bajan las ventas. ¿Y cómo quieren que sobrevivan las empresas? ¿Qué quieren que se genere en el mercado? Yo los entiendo a los muchachos cuando dicen, no, miren, hay que derrotar a este gobierno
en la calle. Y después lo desmontás y bueno, después vendrán las soluciones institucionales. ¿Y por qué no lo hacemos antes? ¿Por qué evitamos la gente en la calle y no encontramos una solución institucional en paz y en orden? La política está empezando, ¿eh? Es interesante. Ya empiezan a emerger distintas opciones y eso me parece que del debate va a surgir la mejor. La política, como ya lo dijimos, se empieza a encontrar en términos superestructurales, a niveles dirigenciales, porque abajo hay mucho pasión y patriotismo, y sobre todo en el peronismo. Lo vimos hoy, ¿eh? Y lo vamos a seguir viendo en esta visita a Tierra del Fuego. El presidente dio otra muestra de que está chapita. ¿Dónde? En el último discurso que dio. Y se comió el reto de Unequian. No es que ese reto de Unequian es un reto de cualquiera. Fue su patrón, su empleador, y le dijo, bueno, mejor que él empiece a gobernar. En vez de pedirnos a nosotros que invierta, ¿por qué no empieza él a gobernar? No le está diciendo cualquier cosa, ¿eh? Después de 5 meses le dice, a ver cuándo empieza a gobernar. Bueno, el presidente está muy desordenado. Reflexionemos, discutamos y encontremos la mejor propuesta en las próximas semanas para terminar con esta transición de la mejor manera posible. Y ese mensaje es un mensaje de esperanza a nuestro pueblo, a los que hoy no están vendiendo, a los que hoy han sido suspendidos, a los que hoy han cesado en su relación laboral con las empresas, a los que hoy, aunque se lleven la indemnización, no saben cómo van a seguir. Es muy angustiante estar sin trabajo, ¿eh? Muy angustiante. Para ellos, nuestra solidaridad y decirles, siempre que llovió, paró. Y allá en el horizonte viene asomando un sol hermoso. El sol de este tremendo escudo peronista. Y aunque usted no lo crea, Guitia, acá en Río Grande están todos sorprendidos. No hay viento, no hace frío. ¿Será que está llegando el amanecer peronista? Saludo a todos los compañeros. Oh, buenísimo. Qué bárbaro. Ojalá, ¿no? El amanecer peronista. Vea, te escucharon para... atentamente porque... Además, el tema para mí, desde la profesión y desde el ejercicio de la función pública, para mí siempre fue un tema central. A ver, después para encontrarnos con el discurso de Guillermo. Tierra del Fuego es un territorio aduanero especial. Uh-huh. Para que, por eso cuando se habla de continente y cuando, se, digamos, una cosa es en el territorio aduanero general, que es el continente, y por qué además es un territorio aduanero especial es porque fue parte de la negociación en el Mercosur. Uh-huh. Pero mientras Manaos se desarrolló como si fuera un país, Tierra del Fuego quedó ahí, no solamente por una cuestión, como dice Guillermo, de logística y está en un lugar tan austral, es porque no fue una política de Estado. Y en realidad, porque además me parece que no fue una política de Estado, porque siempre estuvieron divididas las aguas entre la soberanía y no la defensa de la soberanía, digamos. No entender que el territorio de Tierra del Fuego es parte de la soberanía argentina, en realidad me parece que es porque justamente por eso no fue una política de Estado. Y además cuando Guillermo habla de las externalidades, en realidad le pone una palabra casi mágica, externalidades, pero es cuál fue la inversión que hizo la República Argentina en este territorio tan austral, donde no es fácil vivir, pero donde nosotros estamos realmente ejerciendo soberanía. Y realmente cuando uno llega a las empresas, una cosa es lo que uno se entera por los diarios y también de qué lado están de la soberanía esas notas periodísticas, cuando uno llega realmente se encuentra con fábricas muy importantes. Digamos, yo puedo hablar
no tanto de Milgor, porque si bien estuve, tuve una visita un poco... era el gobierno de la década ganada, y bueno, llegamos y parecía bueno que era de Macri, y parecía que no sé, le llegaba como... no sé qué inspección, hasta que entendieron que no, que estábamos trabajando. Yo era secretaria de Comercio Exterior en ese momento, pero bueno, estuve en BGH en Río Grande, y también estuve en las textiles, no nos tenemos que olvidar de la textil. Danubio, Sueños Fueguinos, está en Río Grande. Las sábanas que muchas veces nosotros consumimos son de Río Grande. Nada, una fábrica realmente modelo, y sin ninguna duda también lo es BGH, y ni hablar de también de New Sun, que está en Ushuaia. Entonces, cuando nosotros estamos consumiendo, como decía Guillermo, televisores o aire acondicionados, que sería como el gran producto de Tierra del Fuego, estamos en realidad también consumiendo en parte tecnología argentina, porque las plaquetas son argentinas. Uh-huh. Pero en realidad sí tenemos que hacer una autocrítica, y creo que también es parte de esa disyuntiva que muchos se plantean, si esto tiene que ser, si es un gasto o es una inversión. Yo estoy del lado de que es una inversión. En realidad no tuvimos política industrial en la década ganada, tampoco en Tierra del Fuego. Es decir, hay mucha autocrítica para hacer ahí, porque en realidad, esto lo que Guillermo habla de la cadena corta, la cadena larga, está hablando del abastecimiento, en realidad nosotros podíamos tener mucho más producción nacional, en el desarrollo de la metalmecánica, en el proceso de producción de equipos de aire acondicionado y de televisores. Es decir, así como realmente hay valor agregado argentino, no solamente insumos, porque bueno, es un territorio aduanero especial, no tuvimos, digamos, la política industrial argentina también, con una mirada más profunda y más exigente, y donde se acompañara un desarrollo más intensivo de la industria nacional y de la mano de obra argentina en Tierra del Fuego. Si todo el tiempo te hablan, no, pues son galpones, armadurías. Sí, sí. Esa es la parte de la que desecha o dice es un gasto Tierra del Fuego. Y realmente vos cuando llegás te encontrás con empresas realmente muy importantes, muy desarrolladas, muy bien gestionadas y con mucha tecnología. Entonces, cuando a mí me parece importante también lo que dice Guillermo, nosotros somos un país muy extenso, no solamente es en Tierra del Fuego que necesitamos logística y obra pública. Sí. Es decir, cuando uno se imagina que hay que ir por la Ruta 3 llevando los insumos que llegaron al puerto de Buenos Aires y van a Tierra del Fuego, es decir, no nos estamos en realidad generando un plan de desarrollo de Tierra del Fuego, que es un plan de desarrollo de la industria nacional argentina. ¿Entendés? Entonces, bueno, donde podríamos tener realmente mayor competitividad y hacer esa cadena corta que dice Guillermo, de poder exportar dentro de la América para los americanos, ¿no? Uniendo todos los conceptos. Entonces, me parece que así como la verdad que me parece fundamental que Guillermo esté en este momento en Tierra del Fuego, nunca más oportuno, es decir, viste, cuando además encima siempre estás en el lugar justo. Qué mirada. Es que esta mirada se viene. Y además Guillermo, por supuesto, también era de la mirada donde hay que desarrollar todo el país, y tuvo proyectos realmente muy importantes, donde dentro de lo que Guillermo trabajaba con pensando en el capital y en el trabajo, digamos, obreros y empresarios, es decir, les exigió una exportación de pescados y mariscos, de la riqueza maravillosa que tiene además ese territorio, sí. y
y realmente generaron unas divisas muy importantes para compensar justamente las divisas necesarias, es decir, que era todo ganancia, porque vos no solamente tenías el desarrollo de esa industria de consumir equipos de aire acondicionado, que realmente además la mano de obra argentina es muy calificada, entonces no es que es una armaduría sin inteligencia, y además con valor agregado, y además donde las empresas se comprometieron, hicieron inversiones en otra industria, y en ese sentido también, digamos, bueno, la gestión de Guillermo fue tan, tan rica, ¿no?, que todavía se sigue mencionando, ¿sí? Pero Newsan también hizo heladeras en territorio, desarrolló la marca, creo que era Atma, en Campana. Es decir, además hizo un desarrollo en territorio cuando estaba muy cómodo en Tierra del Fuego. Con lo cual me parece que estamos hablando además de empresarios con mucha responsabilidad empresaria y con mucha responsabilidad nacional. Entonces, bueno, ¿cuál es la marca más histórica y más famosa de las heladeras en la Argentina en nuestra historia? Bueno, también el Rearma. Cierto. Claro. Entonces, bueno, me parece que estamos hablando además de empresarios con los cuales cualquier gobierno se puede sentar en la mesa y decir, bueno, cuál es el proyecto y cuál es la política de Estado que podemos desarrollar en conjunto y cuál es toda la mano de obra que se puede seguir ocupando. Uh-huh. Así que, bueno, a mí me parece sumamente oportuno y no sé, se les ocurre alguna cuestión más sobre este tema, ¿no? Me parece que cómo van calzando cada una de las cosas. Siempre con la Bea es extraordinario cómo ella trae y tiene toda esa memoria histórica de cómo fueron las cosas, con todo el contenido, con la claridad de los conceptos, con lo que se hizo, con la razón por la que se hizo, con las derivaciones que tuvo. Y entonces cuando además calzan en la actualidad es extraordinario. Porque bueno, es casualidad que justo ahora esté Guillermo en Tierra del Fuego y que hace 2 días se supiera la declaración de los rusos, por más que, como dice la Adriana, era perfectamente esperable, pero ahora se hizo público y para el gran público, por más que sea esperable, la mayor parte de las personas no es que están pensando en esas cosas, eso es parte de, qué sé yo, de una especialidad. Y ciertamente es como que todo se va acomodando. Me gustó en un momento cuando Guillermo dijo la otra vez, bueno, nosotros con Chile nos arreglamos, pero América para los americanos, claro, ¿no? Porque también eso, hay que marcar la diferencia y también hay que comprender la mirada que integra todo, y ¿no? Creo que una clara demostración de este concepto, que no... No es América para los norteamericanos. Claro, esa es la vieja significación del concepto. Está en el acuerdo que habían negociado, la reformulación de NAFTA, que Trump lo dinamitó, entre Canadá, México y Estados Unidos. Claro. Que de esto también habla Guillermo. Claro, claro, ¿no? El desarrollo de México que está teniendo en eso lo que él llama también la cadena corta. Claro. Y el nivel de ocupación laboral que se está generando, bueno, sin ninguna duda es para mirarlo. Es para mirarlo. Pues es que cuando Guillermo dice que, no lo dijo en este reportaje, creo, o en esta charla que nos ofreció para la hora de Moreno, pero sí se lo escuché decir que él paró, digamos, en la época de su gestión, un barco chino, y nosotros, cuando yo estaba en la aduana, digamos, los 2 últimos años, estuve el 2014-2015 en la aduana, también es que te pretendían entrar con barcos, hasta con los obreros arriba, ¿no? Con los trabajadores adentro. Bueno, claro. No solamente los trabajadores, todo usado, todo, había algunas cosas que eran desperdicios, era una cosa tremenda,
¿Vos sabés que esa es la palabra? Con lo cual, cuando hay detractores, ¿viste? Nuestras gestiones, ya sabemos por qué es. Digamos, lo tenemos que tener claro. Lo importante es que lo tenga claro la población y esto pueda ser difundido, porque cuando vos le parás un barco que está lleno de obreros chinos, y además de mercadería usada, que por supuesto nosotros tenemos reglamentación al respecto para la importación de mercadería usada, bueno, no respetaban ninguna norma nacional, nunca pudieron entrar con ese barco, nunca. Claro. Bueno, y en otras oportunidades habrán entrado, seguramente. Y bueno, no lo sé, pero en nuestra gestión no entraron. Claro. Esa es una discusión que a veces no se da, ¿no? Cuando se tratan los temas con cierta superficialidad. Entonces, es como, no, que no se apruebe esto, que no haya beneficio para las inversiones, porque entonces puede ocurrir. O cuando dicen, hay que hacer tal cosa en el canal Magdalena, porque hay contrabando. Y decís, pero ¿y qué no está la aduana ahí, hermano? Si hay contrabando, no importa que vos hagas otra cosa, si desde el Estado lo que estás teniendo es alguien que no cumple. Si vos, entonces, la importancia que tiene que vos tengas en la responsabilidad de gobierno las personas que sean idóneas para la cosa de que se trata, pero que sobre todo sean honestas y con amor a la patria y con sentido de servicio. Bueno, ahí eso es, digamos, lo que cambia la cosa de fondo. Digamos, la cabeza es fundamental, ¿no? Claro. Cuando se pudre, exacto, la cabeza, es decir, porque a mí me, vos sabés que yo no estoy en condiciones de desmenuzar la ley base esta famosa. Sí. Pero a mí me parece fundamental lo que está diciendo Guillermo. A ver, ¿quién la va a gestionar? Porque una cosa es un gobierno, otra cosa es otro gobierno, y además, ¿cuáles son los gestores de ese? Cuando se daban los créditos del Bicentenario, era clarísimo los proyectos. Y además, había tres cabezas. Una era la del Ministerio de Industria, la otra era el propio ministro de Economía en la época de Amado Boudou, y en paralelo, Guillermo Moreno. Y cuando vos también ibas al Ministerio de Trabajo a discutir a quién se le daba cuando había que apoyar en una de esas alguna empresa, pues estaba con dificultades para seguir bancando a los obreros. Sí, también éramos varias las cabezas sentadas en la mesa. Es decir, no es que vos... era muy todo muy muy trabajado. Claro. Digamos, creo que la palabra era... lo importante es que vos tengas en el gobierno una cabeza fundamental, una cabeza sana y una cabeza con un proyecto nacional y de producción y trabajo. Uh-huh. Y además que tengas los gestores capacitados. Pero cuando tenés cabeza, hay gestores, sin ninguna duda. Porque si no, no duran 5 minutos. Exactamente. Eso es. Bueno, por eso... Por eso Guillermo duró 7 años y medio en comercio. Hay que sumar lo que estuvo en comunicaciones. De comunicaciones, sí. Así es. Bueno, importantísimo, porque son cuestiones de fondo, son cuestiones que si no las pone en discusión este espacio que conduce Guillermo y por supuesto con este programa como un gran digamos un gran espacio para hacerlo, no se pone en discusión. Vos ves que todo el debate de respecto al decreto de urgencia y respecto a la ley base tiene un nivel de superficialidad y de cosas. Mira, si ustedes me permiten comentar un minuto, yo estuve... Armaste un quilombo, ¿eh? Armaste linda, un quilombo, ¿no? Sí. Linda, armaste, ¿no? Un linda quilombo, tinte, ¿sí? Sí, armaste un quilombo. Linda quilombo. Divertido. Sí, muy divertido. Cuando me invitaron 5 senadores me invitaron. Sí, no quiero, no, a ver si te siguen invitando. Sí, porque, ¿sabes por qué? Porque hace falta, ¿no? Tuve una sola crítica que me dijo, ay, tendrías que haber sido más dura con mi ley. Y yo digo, no, yo no tenía que ir contra mi ley, yo tenía que ir a defender lo que significa el tema de la jubilación. Claro. A mí me invitan porque yo dirijo un sindicato de ama de casa, luchamos por la jubilación, hemos instalado ese tema de una manera extraordinaria y se ancló en la realidad con la moratoria de Néstor Kirchner 2005, 2006, 2007, porque esa fue la moratoria. Lo demás fue como en un embudo, cada vez un poco más restringida, aunque, porque en aquel momento se llegó 98% de alcance, 98% de las personas en edad tenían la jubilación. Eso no existe en ningún lado.
Después, como la moratoria se fue haciendo más chica, por distintas razones que no importa conversar, pero digamos las restricciones, va pasando el tiempo, pesan más. Entonces, y la última es interesante porque incorpora a las personas antes de la edad de jubilarse, pueden empezar a pagar, pues ya miran que su número no van a dar, es un poco más cara y no incluye a las amas de casa que no tengan ninguna historia dentro de ANSES. Entonces tiene sus pros, tiene sus contras, bueno, es una moratoria, ¿no? Y, pero sin embargo, mi impresión primero que de la parte del oficialismo no había nadie, prácticamente salvo pobre el senador Abdala de San Luis, que de La Libertad Avanza, que conducía la reunión, no tenía más remedio que estar. Pero todo, y a mí me invitaron cuatro compañeros de la bancada de Unión por la Patria y la senadora Vigo, que es la presidenta de nuestra obra social. Entonces, y fue, yo creo que fue muy bueno porque yo pienso que si algún rol yo tenía que cumplir ahí era promover la reflexión, no ir a hacer un debate a ver si yo lo gano. En todo caso, a ver si conmuevo de que lo que estamos diciendo es para tomar nota, no es para anotarme un crédito, una cucarda, sino para que todo el mundo pueda reflexionar. Al último, ojalá la María Eugenia lo vea a Guillermo mañana. La María Eugenia Dure es una senadora nacional de... ¿Misiones? No, de Tierra del Fuego. La Dure, vos es que me confundí. Sí, es una... Yo la conocí cuando yo laburaba en el Senado con la Betty Mirkin. Así que, bueno, ellas me recibieron con mucho cariño. Yo laburé 6 años ahí. Entonces, mucha gente me recibió muy bien el otro día, pero ella me preguntó al final sobre qué opinaba yo. Yo ya opiné en su momento cuando Milei dijo la aberración que dijo sobre su mamá. Porque eso no sé si ustedes vieron, pero eso ocurrió después de mi exposición. Entonces ella me leyó la transcripción cuando el presidente dijo que era una degradación de la jubilación que las amas de casa cobren, que por qué su madre iba a cobrar lo mismo que el padre si nunca había trabajado. Bueno, Dios. Así que a mí me dio un recontrapié para decir, bueno, primero que yo ya, a eso ya en su momento lo contesté, segundo decir que era una vergüenza, pero no era la única vergüenza ni papelón del presidente, pero sí de las peores, que era un agravio a su madre y a todas las otras madres. Y por último dije, encima miente. ¿Sabe por qué? Porque si su papá tenía los 30 años de aporte, el vago cuando se jubiló, se llevó todo lo que le correspondía. En cambio, si la señora no los tenía, cuando se jubiló le descontaron el aporte. Por lo tanto, ni siquiera es cierto que cobraba lo mismo hasta que no pagó. Y dije eso, que ¿sabés qué son las moratorias? Estas moratorias, pues hay moratorias de muchas otras cosas y claro, no traen tanta discusión. Pero sí, ¿sabés qué es esta moratoria? Debo decir la FIP, moratoria. Todo el tiempo. ¿Y los blanqueos qué son? Si no, una manera de moratoria. Sí, pero ¿sabés qué dije yo? Que no sé, me salió en ese momento y me pareció que está muy bueno hacerlo visible. Es una moratoria donde vos venís a pagar la deuda de otro. Porque si vos no tenés los claro, aportes ahí, es porque hay uno que no cumplió. Yo te lo con escuché vos. Eso y me pareció y central. Pero vos sabés que hay que repetirlo que ese tema. Exacto, me pareció eso. Pues es que es un hallazgo. Pagamos la deuda de otro. En realidad, porque el empleador claro, es el que tiene que tendría que aportar. Exacto. Por entonces, la ley, claro, lo que la tiene que retener a la parte tuya y tiene que ponerla a él. Exactamente. Si no te inscribió, no el lo el que puede. No cumplió fue el empleador. Exacto. Así que, pero me salió dicho de esa manera y me pareció que va. Es un hallazgo. Muchas veces dicen, no, porque si vos no hiciste los aportes, si vos no hiciste, vos decías, no. Y yo siempre si te decía, no, el no culpable. Soy yo quien tenía que hacer el aporte. Siempre lo decía de esa manera, hasta que el otro día, no sé, porque me di cuenta ahí. Entonces dije, además, el beneficiario de esa moratoria está pagando la deuda de otro. Eso claro, me pareció fuerte. No. Fuerte. Central. No, estaba... Pues es que hay que repetirlo mucho. Es la primera exacto, vez que se dice, vos sabés. Yo también creo. Vos sabés que en el discurso de tanto que habla por ahí, es la primera vez que se dice algo que realmente es de núcleo del exactamente, tema. Exactamente. Y yo hasta ahora siempre decía de una manera que me parece no se entendía de forma tan contundente. Así que estoy muy contenta. Muy y quisiera dos pequeños, pequeñísimos. Te está yendo, ¿eh? No, nos vayamos. Te traje un regalo, Adriana.
Francisco. Lo compré para vos. ¿En serio? ¿En serio? Te juro, lo compré para vos. Gracias, ¿en serio? Gracias, en mi barrio, en mi barrio hay una librería que se llama La Fábrica de Historieta. Mostralo, quiere que lo mostre el chino. La Fábrica de Historieta, y yo fui a comprar unos libros para mis nietos y lo vi y dije, esto a la Adriana le va a gustar. Y te qué lo compré. Lindo. Y por último quisiera invitar a aprovechar a Radio Caput y preguntarle si les puedo dejar alguna. Hay unas invitaciones para el Festival Patria, la segunda edición, es en el Luna Park, este domingo a partir de las 3 de la tarde. Están presentándose unos artistas de Chubut que son compañeros, son extraordinarios, pero no son solo ellos, también hay muchos recontra consagrados. Y la verdad es que a ellos les va a dar mucho gusto. Este grupo se llama Enigma Sur, pero mira quiénes más van a estar. Va a estar Lito Vitale, va a estar Víctor Heredia, va a estar Juan Fuente, va a estar el indio Lucio Rojas, Juan Carlos Baglietto, ¿qué tal? Yo te la voy a dejar, Chino, para que si alguno quiere, le pueda pedir. ¿Eh? ¿Te parece? Sí. Y va a estar muy bueno. Que los acompañemos. Y los compañeros de Chubut nos dijeron, che, nosotros no podemos ir, estamos lejos, pero vayan y acompañen. Claro. Perfecto, perfecto. Ay, Dios, esta tos. Que no muy bien. Bueno. Muy bien. Ha llegado el fin de nuestro programa. Pero bueno, yo quería comentar algo sobre esta ciudad que padezco todos los días. Primero, padezco porque realmente me motiva muchísimo y me involucra todas las personas que están en situación de calle, que cada vez son más, y la política de este gobierno, este nuevo gobierno de la ciudad con relación a las personas en situación de calle, que deja muchísimo que desear. Pero quiero rescatar, entre comillas, una frase del jefe de gobierno cuando da una conferencia para explicar por qué esa política y que ellos en realidad, un zaraza bien armado. En una de las partes dice, porque no hay que estereotipar. No todos los que están en la calle son delincuentes. Ay, no, mal que estamos. Y no todos tremendo. Son los que quieren estar en la calle. Una cosa. No hay que estereotipar, pero no son todos delincuentes. Impresionante. No, la gran mayoría faltaba. No, impresionante. Tremendo. Tremendo. Y otra cuestión es resaltar la calidad del servicio que presta, de los subtes, que ahora aumentaron, se fueron al... No, sí, al 500 y pico. Sí, yo ahora estoy pensando si no me compro una bicicleta realmente. Pero bueno, más allá de eso, la prestación del servicio es cada vez peor. O sea, están actualizando las tarifas, entre comillas, y prestando un servicio. El deterioro de los servicios públicos, de las calles, la mugre, la suciedad que tiene esta... Es tremendo, digamos, es el símbolo de la decadencia. Absolutamente. Mira que siempre uno va pensando, no podía estar, esto es peor que esto, no sí, puede no haber. Pensás que nunca puede ser peor. Sí, puede y haber. Todo el tremendo. Tiempo estamos bien, teniendo... Pasa en la nación. Tremendo es. Y está pasando en la ciudad. Tremendo. Eso es tremendo. Así que bueno, cerramos con esto el programa. Agradecemos al equipo de Radio Caput, al Chino como siempre, a Fernando Molgaray y a quienes escuchan y retransmiten el programa, a quienes tienen que venir a hacer su programa y a veces nosotros demoramos que un nos poquito en entregarlo. Y un fuerte abrazo a los compañeros, compañeras, y a Guillermo y compañeros que están allá y a todos. Que disfruten mucho que pasan por la panadería de Tolwin.